En la Edad Oscura, el arte de la sanación desarrollado en la era romana ha sido completamente olvidado en Europa. No hay doctores, no hay hospitales, solo barberos nómadas con pocos conocimientos. Al mismo tiempo, del otro lado del mundo, la ciencia médica prospera. Basado en la novela de Noah Gordon. Inglaterra, 1021 de nuestra era. En su maravilloso Drop the Wonder. ¿Y por qué me gusta particularmente? Porque deposito mis mejores huevos aquí. Damas y caballeros, desde huesos rotos a dientes pudriéndose en su quijada hasta ser muñones inútiles. Desde pústulas en su espalda a fluido negro en sus pulmones. No importa el mal conjurado por el diablo para plagar a estos pobres cristianos. Yo y solo yo tengo la cura. Yo y solo yo tengo la cura. Así que vengan aquí, suban, trátense como se debe. Querido Jesús, ten piedad de nosotros, tus más pobres hijos. Protege a mi dulce Rob del error de creer que va a ganar contra niños más grandes que él. Voltea el dedo sucio que mi Samuel usa para sacarse los mocos en la mesa y permita a mi bebé Anne esperar a que acabe de dar las gracias antes de comer ni una miga de pan con su linda boca. Amén. 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 ¿Ma? No es nada. ¿Ma? ¿Mamá? Por favor, Dios, hazlo parar.
¿Mamá? ¡Necesita ayuda! ¡Lárgate! ¡No estoy! Por favor, barbero. No me importa otra puta con ronquera en este lugarcete de mierda. ¡Vete a tu casa! ¡Vuelve mañana si no ha muerto para entonces! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Rápido! Ma, traje al barbero para sanarte. Si tienen a él, es que ya es muy tarde. Para mí. No hay cura para lo que aflige a esta mujer, sino la gloria de Dios. Todo lo demás se llama brujería. Amén, padre. Me quitó las palabras de la boca. No, barbero, por favor. ¿Hay alguien aquí que se oponga a la autoridad de la Santa Iglesia? Padre, no yo. Por favor, Jesús. Por favor, Dios. La necesitamos más que tú. A ver qué tenemos. Esto podría servir. Los utensilios van para quien tome a la pequeña. Nosotros nos llevamos a los dos pequeños. Pueden dormir en el establo. Si pueden tomar dos, ¿por qué no tres? El mayor ya es muy grande. No podremos llenar su boca hambrienta. Vámonos. Anda, camina. Vamos. Camina. ¿Y a dónde voy yo? Reza a Dios Todopoderoso para que te guíe. Podría cuidar al caballo. Yo sé de caballos. Mi corazón sufre por ti, rata. ¡Arre! ¿Quién está ahí? ¡Muéstrate antes de que los tres vayamos a destrozarte! ¿Cómo llegaste ahí? Necesito un caballo más rápido. Baja. Por favor, solo esta noche. No. Saca tu sucio trasero de aquí. Por favor. ¡No! ¿Podría haberla salvado? No hay cura para el mal de costado. ¿Tu mamá sigue viva? No, murió cuando me parió. ¿Y a quién le hablas cuando estás solo? No lo hago, duermo, como ahora si te callaras. ¡Escuchen! Con estos ojos he visto todo lo que el buen señor puso en la tierra para ver. Y algunas cosas aterradoras que nunca deberían ser vistas por nadie. Voy a arrancarte las manos y después voy a matarte. Solo curaba una herida. En ningún lugar había tenido el placer de ver mujeres más lindas. Por lo menos infestado de cosas feas. Que aquí, en el hermoso.
hermoso! Se ve rota. Por 3 peniques se la arreglo. Venga a vernos al mercado. ¡No hay lugar con chicas más lindas! ¡Eso ya lo dijo! ¡Cállate! ¡Hey! ¡Mi malabarista! ¡Lo encontré en el fondo de un pozo! ¡Hey! ¡El espectáculo es gratis! ¡El tratamiento es casi gratis! ¿Dónde diablos estabas? Visita casa. ¿No puede hacerlo el barbero joven? No hay barbero joven aquí. Solo el ignorante aprendiz de un viejo maestro. Si no te gusta cómo me veo, no te hubieras caído de tu escoba, bruja. ¿Quién sigue? Adiós, pequeño. Descansa. ¿Y qué tal? Estoy enamorado. Deberías limitarte a putas también. Mucho menos estrés que con las mujeres e hijas ajenas. Oh, Rob. ¿Te ayudo, viejo? No te atrevas. Carajo. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay adentro? ¿Aquí? Carne, sangre, huesos. Tu alma, si tienes una. ¿Y aquí? Más carne, más sangre. Entonces, ¿el mal da por tener sangre mala? No me importa si viene de mi culo. No puedo curarla, no puedo cobrarla. ¿Pero nunca has querido ver dentro? ¿Nunca has mirado? ¿Puedo abrirte al acabar de desayunar? No, quiero decir, cuando ya están muertos. Nunca vuelvas a hablar de eso. Nunca. ¿Sabes lo que la iglesia le hace a los nigromantes? Los quema en la pira. Deja de hablar del mal de costado. No traerá a tu madre de vuelta. Ni una palabra más. Nunca. Tenazas. Abra la boca. Más luz. Presiónalo. Tierra santa del Monte de los Olivos. Mézclalo con agua miel y bebe de un solo golpe. Te olvidaste de tu trago, muchacho. Te lo recuerdo. Así hay que hacerlo. Así. El granjero del diente va a morir. La muerte viene por todos, niño. No, lo sentí. ¿Sentiste la muerte? Sí. La muerte no lo molestará por un diente. Mi aprendiz se crea divino. De verdad. ¿Y cuándo regresa mi esposo de la guerra? Espero que no muy pronto. ¿Cómo van a estar las cosechas? Esos son asesinos. ¡Asesinos! ¡Ustedes! ¡Asesinos! ¡Asesinos! Necesitan contestar algunas cosas. Por la mañana, esta pobre alma fue a trabajar al campo. Por la tarde, fue a ti para que curara su dolor de diente. Para la noche, expiró su último aliento. Oye. Han embrujado a este hombre con magia negra. ¡Están pasando por encima de la ley del Señor! Le deben un marido a mi hermana. Será difícil, si es tan fea como tú. ¡Dale!
Creo que vivirás otros 100 años. Empiezo con el techo mañana. ¿Y después? ¿Sanarán? No antes de morir de hambre deberías irte. ¿Y dejarte a los lobos? Puedo pedir limosna fuera de una iglesia. Sí. ¿Y en invierno? No puedo ni sostener un par de pinzas. Yo puedo hacerlo por ti. Llevo muchos años viéndote. También has observado las nubes. Y no creo que puedas hacer llover. He visto enanos avaros. Y el otro día, luché con un dragón que escupe llamas con mis dos manos. ¡Entre a la Casa de las Maravillas! ¡Entre! Ponga al niño en la mesa. Está bien ahí. Sierra de hueso. Oh, sierra de hueso. Sí. Todo el dedo tiene que irse. Todo el dedo. O perderá la pierna. De acuerdo. A ver, ponte eso en la boca, niño. Muérdelo. El hierro. El hierro. ¿Hierro? Hablamos sobre el hierro. ¿Está caliente? ¿Cuántas veces ha hecho esto tu aprendiz? ¿Sí? ¡Miles! ¡Cállese! Respira profundo y hazlo movimientos rápidos. Y habrás acabado. ¡Miren! ¡La Virgen María! ¡Guau! Mi primera amputación. También la mía. Recuerda, chico, entre más caro el tratamiento, más respetan al barbero. ¿Se ven sanas para mí? ¡Rob! ¡Rob, ven aquí! ¡Cállate! ¿Rob? Y así bautizo a Rob Cole. ¡Rob Cole! Como barbero. ¡Un barbero! ¡No eres más un aprendiz! ¡Ahora eres dueño de ti mismo! ¡Recompensa a este barbero, Venus! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Mírame, bestia cegatón! ¡Aquí estoy! ¡Más ciego que un topo! ¡Ya, cierra la boca! ¡Tengo ojos de halcón! ¡Sí, uno muerto! Tu amo debería ver al judío. Él sana a los ciegos. Nadie puede sanar a los ciegos. ¿El judío? Sí, también revive muertos y hace lo de caminar en el agua. Creo que hablan de Jesucristo, nuestro salvador. ¡Pero no era un maldito judío! Anda, déjame hacerlo. Necesito practicar. Esta gente mutila a sus hijos. Les cortan el pene. Me sacarán los ojos. ¿Y qué? ¿Se puede ser más ciego? ¿Cómo lo hacen? Mi maestro guarda el secreto. También soy barbero.
Barbero. Excelente. Necesito un corte de pelo. Pues, no puedo prometerle nada. Es una operación difícil. 30 peniques de adelanto. ¿30 peniques? ¡Eso es robo a mano armada! ¡Nunca! Por favor. ¡Rob! Lo que pueda. ¿Cuál es tu nombre? Rob. ¿Y el suyo? Soy Benjamin. Él es Jesse. ¿Eres cristiano, Rob? Sí. ¿Es verdad que no tienes circuncisión? Nuestro Dios no quiere que hagamos eso. ¿Por qué no vas y le quitas el vendaje? ¿Yo? Un barbero puede quitar la venda, ¿o no? Rob, ¿eres tú? Sí, soy yo. No lo sabrás aún. Afloja las costras primero. ¿Puedes ver? Como un niño. Rata maldita. A ver, pon tus dedos ahí. ¿Comes tu cena con esos dedos sucios? ¿Qué le hizo a los ojos de mi amo? Que... ¿Dónde lo aprendió? En un lugar llamado Isfahan. ¿Isfahan? ¿Es después de Londres? ¿Después de Londres? ¿Habla en serio? Ahí está. ¿Qué es eso? El mundo. ¿El mundo? Estamos aquí. Esto es Londres. Y aquí... Aquí está Isfahan. El más grande médico que ha conocido el mundo enseña ahí. Ibn Sina. No hay nadie que se le equipare en la tierra en conocimiento y sabiduría. Ibn Sina. Ibn Sina. ¿Cuánto tardaría en llegar ahí? Más de un año. Primero tendrás que recorrer la costa sur de Inglaterra. Después cruzas el canal, atraviesas Francia y tomas un velero por la costa de África. Llegas a Egipto y ahí serás asesinado. ¿Por qué? En este punto el mundo musulmán inicia. Arabia, Persia, los cristianos han sido expulsados. Solo toleran a los judíos. Mis condolencias. Adoras al dios erróneo. El judío dijo que Ibn Sina cura lepra, tuberculosis y tifoidea. ¿Por cuánto dinero? No lo sé, pero tiene un enorme palacio donde trata a sus pacientes. Y ahí se quedan hasta que sanan. ¿Y cuánto está cobrando? Y tiene otro palacio llamado Madrasa donde enseña a sus estudiantes. ¿Tiene dos palacios? Sí. Quiero estudiar ahí. Quiero volverme un hakim. Los sarracenos llaman a los curanderos hakims. No me importa cómo los llamen. Ese judío te inventó historias. Deberíamos viajar a Oriente. ¿Deberíamos? Sí.
¿Ir al oriente? Sí, volveremos como grandes sanadores. Curar mejor a los pacientes. Esta es tu parte. ¡Maldita sea! ¿Qué crees que haces? No quiero tratar verrugas toda mi vida. No quiero jalar dientes y vender orines de caballo como un tónico milagroso. Quiero aprender cómo curar cataratas. Quiero aprender a curar el mal de costado y todo lo demás. ¡Me dijiste que no se podía y ahora ves de nuevo! Hay tanto de lo que tú no sabes nada. Es enorme. Sí, eso es Dover. El mejor lugar para conseguir bote. ¿Qué esperas? Ve y ahógate. Que te coman las criaturas marinas. ¿Qué me importa? Toma. Gracias. Lárgate, rata. Shalom. Shalom. ¿Cuánto falta Isfahan? 2 meses. ¿Solamente 2 meses? Deja de leer y duerme. Gastas el aceite. Esa niña se obsesiona con sus libros como un fumador de opio con su pipa. Debe ser buen dinero para llevarla hasta Persia. Más que suficiente. Algún hombre rico de ahí paga por eso.
así. Cerca del corazón. ¿Cómo te llamas? Jesse. ¿Hijo de? Benjamin. No sé cómo rezan los judíos en Inglaterra, Ben Benjamin. Pero aquí seguimos las reglas. ¿Sí? Sí. Seljuks. ¿Quiénes son? Tribus guerreras del norte, pueblos jinetes nómadas. Vagan por estas tierras dejando un camino de sangre y muerte a su paso. ¿Qué ladrones dejan riquezas como esta? Los Seljuks creen que Alá los ha elegido para castigar a los pecadores. Desprecian posesiones y placer de igual manera. ¡Despierta! ¡Despierta! Shh. Está bien. Deberíamos traerla. No tengo espacio en mi propio camello, y tú no tienes uno. Tengo espacio en mi sedán. Con todo respeto, ella no es su problema. Haré que sea mi problema. ¿Cómo está? Descansa. No olvides darle de beber. ¿Cómo es que sabes tanto de la fiebre? En Inglaterra era barbero. ¿Barbero? ¡Hombre inglés! ¡Camina en otro lado! ¿O el desierto está muy abarrotado para ti? Jesse, ven. La pequeña está empeorando. Temblaba de frío hace rato. Ahora está ardiendo. Necesitamos bajar su temperatura. ¿Tienes agua? Toma. Y Aladino quedó sorprendido cuando la lámpara comenzó a sacar humo. Una neblina fantasmal se elevó y de ella emergió una enorme figura, con ojos del tamaño de ruedas de coche. ¿Quién eres? Preguntó Aladino. Soy el genio y estoy a tu servicio. ¿Y luego qué pasa? El genio le concede deseos que lo hacen increíblemente rico y... esto le ayuda a ganar la mano de la hija del sultán. Ojalá tuviera una lámpara así. Mi historia favorita es la de Sinbad, el marino. Conoce caníbales y gigantes en sus viajes, pero él no teme a nada. ¿Estas historias están en este libro? Sí, muchas más. Es lo más hermoso. Que he visto. ¿Y qué hace tan lejos de casa, gran señor barbero? Voy a estudiar con el mejor sanador del mundo. De donde yo vengo, todos los chicos quieren ser rabinos o comerciantes. Solo quiero ayudar. Puedo verlo.
¿Qué te lleva a Isfahan? Negocios. ¿Qué clase de negocios? ¡Una tormenta de arena! ¡Prepárense! ¡Hombre inglés! ¡Ata un camello al otro! ¡Nosotros! ¡Perdimos a nosotros! ¡Ven por ellos! Este hombre desea hablar con usted. Se supone que ahuyentes a los mendigos de mis puertas, no que los traigas a mi habitación. Por favor, señor. No soy mendigo. He venido a estudiar con el gran sanador Ibn Sina. Ya veo. ¿Y tienes cartas de recomendación de renombrados científicos alabando tus habilidades intelectuales? No las tengo. Entonces, asumo que eres increíblemente rico y quieres proveer nuestra biblioteca de una nueva ala. Solo tengo un bolsillo con arena. ¿Y por qué debería aceptarte? Lo último que necesitamos es otro pobre y asqueroso judío. No. Échenlo y golpéenlo. Por favor. ¡No, por favor! ¡Vengo del otro lado del mundo! ¡No! 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 Mm-hmm.
No deberías tocarte eso. ¿Cómo es que no siento dolor? Tu herida está adormecida. Es para poder coserla sin dolor. ¿Cómo? Con ungüento de amapola. Con ungüento de amapola. Lo hemos usado por siglos. ¿Qué usan en tu tierra? Agua, miel. Mucha agua, miel. Pareces más interesado en medicina que otros pacientes. Vine a estudiar con Ibencina. No me digas. Me han dicho que es el mejor sanador del mundo. Pues no es tan grandioso, es más bien ordinario. ¿Lo conoce? Un poco mejor cada día. ¿Podría hablarle de mí? Deberías descansar. Judío. Judío. Oh. Despierta. Tu clase está por comenzar. Habrás engañado al maestro para que te diera un sitio en la clase, pero no a mí. ¿Me aceptaron? Mis ojos son pacientes. Deberán fallar e irte. Por Alá, otro judío. Mejor un judío estudioso que un persa sobreprivilegiado y bocón. Ten cuidado con a quien insultas, Mirdin. Mi padre donó 30 volúmenes a la biblioteca y puedo arreglar que no te den acceso a ninguno. Karim, Mirdin, espero que su agitado intercambio sea en nombre del progreso científico. Sí, maestro. ¿Cómo está la cabeza de nuestro recién llegado del otro lado de la tierra? Mucho mejor. Gracias, señor. Oh, es la juventud. Hace milagros que no puede equiparar ningún médico. No, me refería a que habló con Ibencina de mi parte. Fue más sencillo de lo que imaginas. Ayer descubrí algo. Esta es la clase de física de Ibencina. Tendrán que preparar una pieza para tocar a un paciente. Quiero que incorporen esto a la sanación. En nuestra última clase discutimos el sonido. Demostré la armonía y la resonancia y descubrí que ciertos sonidos resuenan con órganos del cuerpo humano. ¿No les importará a tus padres tener un extraño en casa? Si se enteran que dejé a un compañero dormir en la calle, me desheredaría. Este es Jacob y esta es Sara. Hola. Jesse, ¿nos harías el honor de dar las gracias? Ah, sí. Claro. Gracias, señor, por el trigo. Y demos gracias al señor por el trigo que nos ha sacado de la tierra con sus manos para que los que comemos pan tengamos mucho pan que comer. ¿Así es en Inglaterra? Los compadezcas tanto. ¿Por qué te hicieron un celote? Creen que el Shah viola las leyes de Alá. La tolerancia a otras religiones. Su apoyo a la ciencia y al arte. Todos pecados a los ojos de Mulás. ¿Y eso hace que ganen semejante trato? Yesi, si llegaran al poder, el madrasa cerraría y los judíos seríamos expulsados de la ciudad. Debemos agradecer al Shah. A tiempo para la clase, Karim. ¿Qué pasa? ¿Tu padre se percató de que hay más en el estudio que comprar libros? No tratamos las enfermedades. Tratamos a la gente que sufre las enfermedades. Buen día, señor. Mi nombre es Ibencina. Y ellos son mis estudiantes. ¿Cuáles son para infecciones del oído? Todos. Caballeros. No ideas. Sé. Supongo. ¿Hielo? Tal vez algo de descanso. Tiene dolor. Así lo hacemos. En Inglaterra.
¿Hay en Inglaterra mujeres así de lindas? Más lindas. ¿Más lindas? ¿Hay cuerpos como cipreses? ¿Su pelo es como... como una cascada? Algunas tienen el pelo rojo. ¿Rojo? No te lo creo. ¿Por doquier? Sí. Alabado sea Alá por la vastedad de la creación. Rezo porque vírgenes de pelo rojo me esperen en el paraíso. ¿Dejaste a una mujer por venir aquí? De hecho, sí. La más hermosa que he conocido. Lista, gentil, lista. Ya dijiste lista. Sí, y hermosa. Ya dijiste hermosa. Yo te lo hubiera robado. Yo te hubiera matado antes. Mirdin, honorable Barcapara, por favor. Permítame presentarle a mi amigo y compañero, Jesse Ben Benjamin, de Inglaterra. ¿De Inglaterra? Nos enorgullece cada judío aceptado en la madraza. Y mi futura esposa es de España. Permíteme presentártela. Rebeca, ven. Puedes saludarlos. Shalom. 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 Espero que ambos me hagan el favor de asistir a nuestra boda. Es demasiado generoso. Tenemos mucho que celebrar. Es un milagro que Rebeca sobreviviera su camino a Isfahán. Su caravana fue devorada por una feroz tormenta de arena. Un valiente guía me salvó. Y a una niñita. Gracias a Dios. Amigo, qué gusto verlo. Pareces triste. Perdí a alguien que quería mucho. Bueno, me encontraste a mí. Debemos tomar lo que encontramos en esta vida. Porque no vemos qué podemos encontrar. Mira. Escúchame bien, porque yo nunca me acuesto con nadie que no pague. Por favor, guarda silencio. ¿Te duele? ¿Cuál es su aflicción? No le he diagnosticado, maestro. Maestro, si usted es el maestro, dígale a este loco que me deje ir porque se acaba la noche y no tengo dinero. Modera tu lengua, por favor, hija mía. Si este hombre te ha traído, es por una buena razón. ¿Y tu buena razón es? No sobrevivirá esta noche. Se ve y suena con perfecta salud para mí. Es algo que no puedo explicar. Necesito irme. Mi hermosísima Rosa, como un favor personal, concede a mi estudiante un momento más de tu valioso tiempo. Ah, así se le habla a una dama. Oye, la gente paga mucho por quitármelos. Maestro, mire.
Despierta al farmacéutico. Pide beleño. Corre. ¿A dónde está yendo? A salvarte la vida. ¿Qué es? ¿Una premonición? Es como si el tiempo se detuviera por un momento. La tela de la realidad se desplaza como un velo para que yo vea. ¿Y qué es lo que ves? No veo nada. Solo siento. La primera vez que fui con mi madre, murió de mal de costado. Es una maldición. Es un don. Salvaste la vida de esa chica hoy. Un éxito por muchos fracasos. Bueno. Esa es la carga que todo médico debe aprender a llevar. No puedes ver a la muerte como tu enemiga. ¿Entonces? ¿Una amiga? He calculado las órbitas de todas estas estrellas y planetas. He hecho volúmenes de cálculos. Solamente rasqué los secretos reales de la creación. ¿No le frustra que haya tanto que no sabemos? No. Me llena de asombro. ¿Cuál simple y tedioso sería este mundo sin misterios? Maestro, podría haber curado la enfermedad de mi madre. Está más allá de nosotros. Tal vez en 100 años. Tal vez en 1000. ¡Tío! ¡Tío! ¡Oh, oh! ¡Y benzina! Nunca te acerques más de 5 pasos. No lo veas a los ojos. Si te habla, responde en frases cortas. Y siempre termina con uno de sus honoríficos. Jesse. Responder en frases cortas y terminar con uno de sus honoríficos. Me torcí la muñeca. De haber venido antes, me habrían visto separar hábilmente la cabeza de Seljuk de su cuerpo. Siento mucho habérmelo perdido. Estoy seguro de que el Seljuk se lo merecía. Fue enviado con un mensaje de tratado de paz. Y eso provocó su decapitación. Claro, los Seljuks están violando constantemente nuestra frontera. Necesitamos latiguear a estos animales salvajes o nos cazarán, como a una cabra salvaje. ¿Tanto desea una guerra? Perfecto. Los Seljuks no tienen nada que perder, solo las bestias bajo sus monturas. Usted, una civilización entera. ¿Eso crees? ¿Qué gran artista glorificó alguna vez a un rey pacífico? Solo la guerra otorgará gloria a mi nombre. ¿No coincides? Yo estudié las artes curativas, oh sublime. No sé nada de la ruta de la inmortalidad. ¿Oíste eso? Se atreve a hablar abiertamente en mi presencia. Rezo porque mi palacio no colapse por tal atrevimiento. ¿De dónde eres? Llegó de Inglaterra, oh sublime. He leído sobre ella. Una isla barbárica en el fin del mundo donde paganos semidesnudos resistieron las legiones del César. Dime, ¿has visto países extraños en tu viaje al este? Más de los que puedo contar. Hasta un humilde estudiante ha visto más del mundo que el Shah. Envíen esa cabeza asquerosa a los Seljuks. Mi hijo tendrá el funeral de un héroe.
¿Qué mensaje debo llevar a mi señor, el Shaq, del señor de los Seljuks? No te preocupes. Enviaré mi propio mensaje. Llama a uno de los hermanos que sufren la muerte negra. Por la mitad del ojo, empujando el lente hacia atrás del ojo, esto permite que la luz alcance el ojo del paciente sin merma. Maestro, alguien murió en el mercado. Tenía pústulas negras. El pico de un halcón puede punzar el cráneo humano. ¿Lo sabías, hombre inglés? Por favor, sublime. Oímos sobre los cuerpos pustulosos que expiraron dentro de las murallas de la ciudad. Debemos evacuar la ciudad de inmediato. La ciudad se ha salvado de la plaga por más de un siglo. Incluso mi padre solo oyó hablar de ella. Pero el hijo podría vivir para verla con sus ojos. El imán y sus mulás han rezado por la venganza de Dios para castigar mis extravagancias. No puedo hacerles ese favor. Mi señor, cientos de miles de vuestros súbditos podrían morir. ¡Mi gente prevalece! ¡Sobrevivirán! Ha molestado a mi halcón. La audiencia ha terminado. A la plaga no le importa si es rico o pobre, un común, un noble o un sol del estado. Si alcanza a Isfahan, no hay pared que la detenga. ¿Me estás amenazando, hombre inglés? No es una amenaza, señor. Es una promesa. Se preguntarán por qué arriesgaría mi vida luchando contra una pestilencia que no tiene cura. Bien. Deben buscar su respuesta. Entonces, quien desee vivir, váyase con mi bendición. El resto batallará contra la muerte a mi lado hasta que la derrotemos. O nos derrote. Tal vez el todo compasivo nos salve. ¿No deberías estar casando con Esha en lugar de arriesgar tu vida? Claro. Para oír de Mirdin y de ti hasta el fin de mis días lo mal doctor y cobarde que soy. ¿Importa tanto lo que piensen un montón de judíos de ti? No. Solo importa lo que mis amigos piensen de mí. ¡Ayuda! Pónganla ahí. Dice que le escupió antes de morir en la plaza. No se ve nada bien. Maestro, la plaga no mata a todos. El niño vivirá, la mujer, los dos hombres. Alto. Se van a morir. Los soldados cierran las puertas. Nos encerrarán con la plaga. Solo miembros de la corte real pueden dejar la ciudad. Yo soy un hombre de la corte. Pasa. ¡Atrás!
Papá, Ima, por favor, no se preocupen. Terminará en unos días. Cuídense mucho. Ustedes también. ¿No se ha ido Barca para? Sí, se fue. Fiebre, ¿verdad? Serías una buena, Hakim. ¿Este es el buen judío? Y me temo que así parece. ¿Tú la habrías dejado? No. Ningún esposo que merezca ese nombre lo haría. Átala. No debe rascar las pústulas, deben estallar por sí mismas. ¿Por qué no podemos cortarlas? Las raíces son muy profundas. ¿Según qué autoridad? Hipócrates mismo las compara con las raíces de un árbol. ¿Las vio con sus propios ojos? ¿Cuestionas a Hipócrates? Me dijo que cuestione todas las certidumbres, Hakim. Sin importar la fuente. Más profundo. Es distinto en los humanos que en los perros. ¿Qué si las pústulas no se detienen en nosotros? No. Hakim, tenemos más que suficientes cuerpos a nuestra disposición. Lo que tú propones, Alá lo prohíbe. Como Yahweh y como Jesucristo. 113. El conteo de cuerpos de hoy. Si lo extrapolamos a la ciudad entera, probablemente hay más de 1,000 muertes al día. Sinbad el marino tiene una historia que contar. La historia de su vida. Por muchas estaciones dejaba su casa abierta. Sus entretenimientos eran los más magníficos. Todo lo que se puede comprar estaba a su alcance. Y entregaba las buenas cosas de su vida a sus invitados. Pajes, esclavos y sirvientes, había muchos. Son las pulgas, maestro. ¿Qué? Las mortajas están llenas de ellas. Creo que la plaga está en su mordida. Cuando el anfitrión muere, el cuerpo se enfría y las pulgas van por una nueva víctima. Cada cuerpo es una amenaza. Perfecto, ahora parecemos mujeres. Es mejor que morir. No estará satisfecho hasta que hayamos muerto todos. Bueno, te esperan todas esas vírgenes. ¿Cuántas serán? Algunos dicen 99, algunos 20. ¿Y tú, ninguna? Ninguna. ¿Ni una? ¿Y cuál es el punto de morir? Caminar con Dios. Maestro, mire. La pulga ráfaga, hallada comúnmente en ratas. Caballeros. Alabado sea Alá. 110, 3 menos que ayer. Los números disminuyen.
¿Me oyeron? ¡A trabajar! ¡Dejen de holgazanear! ¿Los otros pacientes no se quejan de que los abandonas? Trato a cada paciente de igual forma. ¿A ellos también les lees durante horas? Sí, ayuda. ¿Me cumplirías un deseo más, genio? ¿O ya se acabaron? Es tan hermoso. Se ve la nieve de las montañas. Te ayuda a olvidar todo. ¿Qué pecado ha cometido Ishvahan para que Dios nos castigue tanto? Solo agradezco que te haya salvado. En mi fiebre, soñé que éramos marido y mujer. Teníamos hijos. 4. ¿Y vagábamos en un carro de barbero? No. Vivíamos en una enorme ciudad donde construías una madraza. ¿Solamente yo? Yo ayudé. Jesse, tienes que ver esto. Jesse, ¿viste eso? ¡Aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ahí! Karim. No me veas así. ¿A dónde voy? Los ríos son de vino. Y las mujeres. Las mujeres son más hermosas que el harem del Shah. Alguna podría tener pelo rojo. Dios nos da la vida. Y Dios nos la quita. Porque siempre quita más de lo que da. Estoy buscando razones para no ir a casa. Jesse, te deseo una vida larga y feliz. La mereces. Bendito eres, Señor, soberano del universo, que nos ha santificado con su mandamiento y salvado de la plaga. Amén. Amén. Por la supervivencia. A los cielos.
Si el mundo fuera justo, me arrodillaría ante ti. Pero no lo es. Levantaos. Levantaos, héroes de Isfahan. Tenemos una celebración que atender. ¿Gusta un poco de vino, señor? ¿Por qué tan caído? No salvaste. Deberías emborracharte en gratitud. Y si no, en mi vino. Sol del Estado. Disfruta, hombre inglés. Mi padre creía a los sentimientos y emociones, poco dignos para un gobernante. Cuando era niño, lo sacaba de mi corazón. Me llevaba a ver ejecuciones. Vi a hombres condenados rogar por sus vidas. Vi a las hordas de moscas agasajarse en cuerpos convulsivos. Pero entonces, con el tiempo, me acostumbré a la vista, al olor y a los gritos. Dejé de sentir. Mi padre había triunfado en convertir a la muerte en objeto de estudio. Y ahora soy el Shah, gobernante de todo lo que vemos. Un rey que no siente. ¿Cuál era el nombre de tu heroico amigo? Karim. Yo seré tu amigo, Jesse Ben Benjamin. Y tal vez un día podré llorar tu muerte. Cuando Aristóteles dijo que el mundo no tenía principio, no quiso negar al Creador. No, sencillamente deseaba absolver al Creador de la carga de haber sido un holgazán. Debo disculparme, Jesse. ¿Por qué? Por no engancharte con Aristóteles. Cuando la plaga llegó, éramos indefensos como la playa es al avance del mar. La marea nos arrastró con toda nuestra gente y no pudimos detenerla. Pides a la medicina solo lo que Alá puede hacer, o Yahweh. ¿Nunca duda su llamado? Cada mañana y cada tarde, trabajando demasiado arduo para pensar en ello. Acabamos de recibir nuevos pacientes. Te ofrezco cadera rota, gusanos o un caso terminal de mal de costado. Buen día, señor. Mi nombre es Jesse Ben Benjamin. Con su permiso, me gustaría tratarlo. Llámame Qasim. ¿Puedo darle algo para el dolor, Qasim? ¿Podré seguir hablándote? No, el opio adormece los sentidos. Entonces, con gratitud, agradezco tu generosa oferta. Pero podría caerme de la escalera. ¿Escalera? La escalera que mi alma debe subir hacia el paraíso. Acortaré el tiempo antes de que... Jesse, ¿sabes que estoy muriendo? ¿Sabes, Jesse? Sí. No quise asustarte. ¿Me harías un favor? Cuando me muera, lleva mi cuerpo a la torre para que puedan comerme las aves. ¿No quieres ser enterrado o cremado? Los zoroastrianos damos nuestro cuerpo a los buitres. Ellos limpian nuestra alma de residuos terrenales.
¿Y la resurrección? Musulmanes, judíos, cristianos, dudan de la inmortalidad del alma. Y quieren llevar sus huesos con ellos por si acaso. Entonces no le importa su cuerpo. Espero que encuentre su paraíso, mi amigo. Dios santo, ten piedad de mí. Ha pasado mucho tiempo desde que estuvimos juntos. Va a tener que esperar más tiempo. ¿Por qué? Tengo mi impureza. Mi esposo quedaría deshonrado. ¿Todavía la tienes? Lo siento. No importa. Le diré a los sirvientes que te preparen una cama en el otro cuarto. ¿Por qué nos golpeó Alá con la plaga? ¿Por qué tuvieron que morir nuestras mujeres e hijos? Yo os digo, son los pecados cometidos cada día en la universidad, cuya filosofía sin Dios corrompe la ciudad. Alá desea que finalmente abramos los ojos y veamos al enemigo en la cara. Nos da clarividencia y sabiduría. Su piedad nos permite reconocer quién es el responsable de nuestra miseria. ¡Alá Akbar! ¡Alá Akbar! ¡Alá Akbar! Mirdín, ¿dónde estuviste toda la noche? En la biblioteca. La ciudad entera está levantada en armas. Los mulas han tomado las calles. Estás en el lado equivocado, David. Tal vez. Un día una escuela de Corán se levantará dentro de los muros de esta universidad sin Dios. Y con la venia de Alá seré un decano. ¡Rápido! Le traigo la palabra de Dios, padre de los Seljuks. Le entrego su espada, guardián de la fe.
Los fieles de Ishvahan necesitan su ayuda. Me prometiste una ciudad en caos anhelando un gobernante fuerte. Como un hombre que muere de sed anhela agua. Bajo el Shah, la ciudad de Ishvahan flota hacia un desierto, decayendo por el vicio y la apostasía. Pero cuando los Seljuks hayan echado tanto al Shah como a sus judíos, podremos someter a Ishvahan a nuestra fe y reconstruirla limpia. ¿Y los Seljuks? Podrán conquistar toda Persia. Ishvahan es el primer paso. Espera mi ejército en 10 días. Será mi más grande honor. Jesse Ben Benjamin, debes venir con nosotros. Ha atacado y asesinado un sinnúmero de gente. Todas las aldeas alrededor se han desertificado por miedo. Finalmente mi aburrimiento acaba. La sangre sigue caliente. Es hermoso. Captúrelo, señor. Llévelo al palacio como compañía. ¿Dónde se hará viejo y gordo, en una jaula? No. Merece una muerte gloriosa. No se la negaré. Mi señor, ¿qué hace? No te preocupes, hombre inglés. Las bestias come hombres nos tenemos el mayor respeto una a la otra. ¿Acaso la creó una bestia más solitaria que tú? ¿Me permitiría examinar a su esposa en privado? Por supuesto. Tus ojos son de este mundo, Jesse Ben Benjamin. El otro mundo es tanto mejor. Solo el camino del exceso lleva al palacio de la sabiduría. Tiene dolor. Debería examinarlo. Nuestro Señor es la salud encarnada. Y en todo caso, la enfermedad le teme. Deberíamos volver. Solo el Shah termina una audiencia. ¿Eres el Shah? Quisiera felicitar a su esposo. Pero no hay razón para hacerlo, ¿o sí? Tú sabes a quién felicitar. Tu esposo te echará. No deseo nada más. No seas ingenua. Tendría que entregarte a los ancianos. Y ellos pasarían juicio sobre ti. Y los dos sabemos qué sucedería. Ir a casa es lo que quiero. ¿Esta es tu única oportunidad? Debes acostarte con tu esposo esta noche. He vuelto, viejo amigo. Trabajemos. ¡Rebeca!
Siempre he sabido que eras un fraude, pero nunca en mis más locos sueños creí que serías un fraude y un nigromante. Aprésenlo. No tienes el derecho de arrestarme. El Shah te castigará por esto. El tiempo del Shah acabó. Solo queda Dios. No puede ser la voluntad de Dios matar a un neonato. No hay otra solución. No puedo echarla y ya. El niño no es tuyo. Es inocente. ¿Qué te importa el basado del inglés? Nadine, Rebeca ha sido hallada culpable de adulterio. Estará muerta para mañana. Me prometiste ser un buen judío. Me prometiste que te alejarías de ella, pero la deshonraste a ella. Y ahora está encinta. ¿Qué has hecho, Jesse? ¿Podrá el testigo Davot Hossein levantarse? Estos hombres han obrado contra Alá. Han profanado y ensuciado un cuerpo, cometiendo el pecado de nigromancia. ¿Qué prueba tienes de tal acusación? Véalo con sus ojos. Esta es la cara de la madraza sin Dios. Esta es la cara de los judíos sin Dios que estudian ahí. Esta es la cara de su maestro sin Dios. No, lo hice yo mismo. No podrías hacer tales actividades sin su permiso. Si Benzina sostuvo el cuchillo o la pluma o no, estuvo igualmente involucrado. Solo puede haber un veredicto para semejante crimen. La corte los sentencia a ambos a muerte. ¡Están cometiendo un terrible error! ¡Este es el hombre más iluminado de nuestro tiempo! Esto pasa al permitir judíos en nuestra ciudad. ¡Envenenan el espíritu! ¡No soy judío! ¡No soy judío! ¡No soy judío! ¡No soy judío! ¿Qué dijiste? ¡No soy judío! La comunidad judía no merece su rabia. Mi nombre no es Jesse Ben Benjamin. Es Rob Cole. Soy cristiano. Bautizado en una iglesia inglesa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buena presentación. Es cierto. Echamos un vistazo. Yo veo un judío. Suficiente de esta farsa. Llévenselo. ¿Cómo puedes esperar que te perdone, mi mejor estudiante a quien Dios dio tantos talentos y un don único? Le debías.
a las ciencias de la curación, llegar a viejo, Rob Cole. Era tu deber vivir mucho y sanar a muchos. Pero fuiste descuidado. Y ahora morirás por ello. ¿Cómo es? ¿Dentro? Es tanto hermoso como aterrador. Sigue. Vi el corazón. Descríbelo. Tiene dos cámaras con una pared impenetrable en el medio. ¿Y cómo llega la sangre de un lado al otro? Por medio de los pulmones, creo. Entonces todas nuestras teorías sobre la circulación humana están mal. Maestro, nada es como dicen los libros. Nada. Continúa. No dejes ni un detalle. Mandó llamarme. Detuvo uno de mis juicios. Lo sé. Primer predicador, juzga. ¿Cuál es tu siguiente paso? Sirvo a Alá donde me lleve. Tanto orgullo en un sirviente tan humilde. Debería poner tu cabeza frente a tus pies. Pero no. Te daré fama de mártir. ¿Me trajo para decirme todo lo que no hará por miedo? Libera a Ibn Sina de inmediato. Rescindir el juicio de Alá sería una blasfemia. Requeriría a alguien con más valor del que yo posea. Alguien sin miedo a la ira de Dios. O el ejército Seljuk que llega a las puertas de la ciudad mientras hablamos para liberarnos de la tiranía. Gracias, maestro, por todo lo que me enseñó. Gracias, Rob Cole, por todo lo que aprendiste. Un consenso. Tengo mal de costado. Solo tú has visto la causa de esta enfermedad con tus ojos. Me abrirás y la quitarás. Imposible. Ya lo has hecho. En un hombre muerto, Sol del Estado. Si el sol del Estado se pone hoy, el ejército se rendirá a los Seljuks y los mulás arrasarán con quien se ponga en su camino, en especial los judíos. ¿O a un cristiano no le importa el destino de los judíos? Pero debes ayudarme antes.
¡Abra paso! ¡Esta mujer está bajo la protección del Shah! ¡Libérenla de inmediato! ¿Quién es Mirdin Askari? Aquí. Mirdin, ¿dónde está Rebeca? Está con mi madre. Necesitamos tu ayuda. No puedo pensar en una razón para ayudar a un mentiroso y un traidor. El Shah tiene mal de costado. Entonces no necesitas mi ayuda ni la de nadie, porque morirá. Maestro. Abriremos al Shah y removeremos la enfermedad. Saque a sus hombres. Alguien tiene que castigarte si fracasas. Hombre inglés. Esta noche eres el Shah y yo tu súbdito. No tenemos mucho tiempo. Tomaremos a nuestros hombres y soldados y los colocaremos en esa cima para esperar. Aquí. Es el pecado de los judíos que toman toda ventaja en su refugio bajo la protección de ese hombre que permite todos los otros pecados. Nuestros amigos los Seljuks necesitan ayuda mientras intentan entrar en las murallas de nuestra prisión desde fuera. Necesitamos limpiarla con fuego desde dentro. Ahora, arrojaremos una piedra a la gente indicada. Maestro, deme el escalpelo. ¿Puedes verlo? Hay demasiada sangre. ¿Cómo está el corazón? Suficientemente fuerte. Necesito el escalpelo. Sosténgalo. Thank you.
Deberíamos vendarlo ahora. Mi señor, si pretende sobrevivir, debe descansar. La hora de mi declive ya está escrita. Gracias a ti, el ángel de la muerte no me hallará en la cama como a un viejo simplón, sino en el campo de batalla, como a un rey. Me diste un regalo. Ahora yo te doy uno. Lleva a tu gente a la puerta este. Mis guardias os escoltarán. Desde ahí, el camino a las montañas está libre. ¿Cómo me recordarás, hombre inglés, amigo o tirano? Ambos. Maestro, ¿qué hacemos ahora? A la puerta este. No se detengan hasta que la ciudad sea un punto tras de ustedes. A la puerta este. ¿Sol del Estado? Escribamos líneas de un poema. Conquistemos un sitio en una pintura. ¿Dónde está Ibencina? ¡Lo vi en la madraza! En mis sueños, esperaba que estudiantes estudiaran aquí en 1000 años y honraran mi memoria. Tal vanidad merece las llamas. Otro gobernante le hará una universidad. Soy muy viejo para rogar y reverenciar. ¿Qué es lo que ha hecho?
Llámalo tu examen final, Rocco. Porque no hay nada que temer. La muerte es un umbral que todos debemos pasar hacia el silencio después del último latido, a la deriva. Con nuestra exhalación final, hacia la paz eterna. Corrige mis errores. Agranda tus diagramas y enseña al mundo lo que aquí aprendimos. Hakim Robert Cole. Por una vez y vete. ¿Nos llevas a casa ahora? ¿A dónde? A donde sea. Mi casa es contigo ahora. Ya lo extraño. No, nadie muere. Mientras lo recordemos, su espíritu vivirá. Pero está en tus manos mantenerlo vivo. ¿Y cómo lo hago? Sé un gran médico. Estos dos ojos han visto todo lo que el buen señor ha puesto en la tierra para ver, y algunas cosas aterradoras que ningún hombre debía presenciar. Pero en ningún sitio he visto más chicas hermosas que aquí en él. Bello Londres. ¿Qué pasa? ¿Nadie está enfermo en este basurero? Todos los enfermos están en el hospital. ¿El qué? ¡El hospital! Construido por el médico del Oriente. ¿Cuál médico de Oriente? ¡El médico Cole! ¿Cole? Él, su esposa y un montón de judíos. ¡Curan lo que sea! Rata. Toma, llévame ahí. Cuéntame de él. Yo fui por una fiebre. Te dan una cama suave, comida caliente y medicinas mágicas. Y alguien toca música. ¿Y luego qué? El médico Cole viene a verte todas las noches si se lo pides. Malabarea para ti y te dice historias increíbles. ¿Con leones?
y caballos con jorobas en sus espaldas y halcones que pueden romper cráneos humanos con su pico. ¿Y la mujer cómo es? Deliciosa. ¿Tú qué sabes? ¿Qué tienes, 9? Ni de broma, ya tengo 10. Cantaben, es auch so.